2626-7427, a nombre de Joana Ibáñez o María Antonia Guamán. Y la cuenta autorizada por la dueña del lote, la cuenta 00-10-00-26-71-78, a nombre de Santos Camargo, para que allí, de forma directa, consignen. Y si lo quieren hacer aquí, en la tarima de la Concha Acústica, estaremos recibiendo a través del Banco de Bogotá de forma directa. El 100% de nuestra obra se ha realizado con aportes en materiales de construcción. Así también muchas manos voluntarias han trabajado con nosotros para levantar los cimientos de nuestro hogar de paso. Sin embargo, a la fecha se debe el valor del lote donde estamos construyendo la obra, también insumos y materiales para la misma, por un valor superior a los 180 millones de pesos, que anhelamos hoy, hacia las 10 de la noche, estar dando un parte de victoria. Agradecemos a todas las entidades que se han vinculado, a todos los grupos artísticos que de manera gratuita se estarán presentando hoy en este majestuoso escenario. Reiteramos a la doctora Diana Marcela Cáceres Abella, gerente del Banco de Bogotá en Paipa, a la Alcaldía de Paipa, a Cofrotax, a Proturismoy, Defensa Civil, Cruz Roja, que ya están con nosotros también para atender en el costado derecho de ustedes, donde está la carpa de la Cruz Roja colombiana. A la Policía Nacional, a la Personería, reiteramos, no habrá consumo de bebidas embriagantes. El agua que nos ofrece John Rosas de Tecnofit Body Gym para refrescarnos. Estamos cumpliendo el horario, el cronograma previsto por la organización, por el grupo Misioneros del Amor y la Esperanza, y nos disponemos a la aerorrumba Misioneros del Amor y la Esperanza durante 30 minutos. Que se empiezan a recibir. Ya sabemos, mire, viene el primer marranito de la mañana. Perfecto, el primer, aquí vamos a iniciar. A las 9 de la mañana tendremos el primer conteo, la primera, estaremos dando a conocer la primera cifra, el punto de partida. Bueno, oiga, no rompamos el marranito. ¿Cuánto hay ahí? Así, abuelo Pablo. 500 mil pesos aproximadamente. No lo rompamos todavía, porque van a llegar más alcancías como las que va a regalar el Banco de Bogotá para los niños, y podríamos hacer una liguera de estas alcancías y luego las mostramos para que los niños tengan conciencia de lo que es ahorrar. Padre, todo llegó esta alcancía aquí al hogar de paso y a la radio. Como los domingos celebramos a las 11 de la mañana la Santa Eucaristía, allá no se pide dinero, sino que la ofrenda es en mercados o en bañales, en el de aseo. Llegó la familia Lulero, nos representaba la tía Mercedes, y ella me dijo, hemos traído este para el día de la radiotón. Entonces, hace como 3 semanas lo tenemos guardado para que así hoy una vez más abriera el evento. Ojalá, mi estimado Ricardo, vengan muchos, claro, muchas alcancías por acá. No decimos mucho maravito, muchas alcancías. Bueno, Javier, recibamos a la persona que va a hacer la donación. No, el nombre, por favor, a nombre de quien hace esta primera donación. Muy buenos días. La familia Agudelo. Aplauso para la familia Agudelo, que Dios les bendiga, muchas gracias. Y así como a la familia Agudelo, muchos ya pueden ir al Banco de Bogotá o venir acá a este sitio. Muy buenos días, gracias por su colaboración. Con mucho gusto, señor. A nombre de la familia, 500 mil pesos más o menos. Muy bien. Iniciamos, un aplauso fuerte. Dejemos el marranito vivo, todavía por aquí, para dar comienzo a recibir estas donaciones en el stand del Banco de Bogotá de la ciudad de Paipa. Porque, Javier, esta es la Radiotón, hace el milagro. Porque tú tienes el poder de ayudar y hacer feliz a alguien, contribuye a seguirlo. A ver, arriba la familia misionera. Arriba la familia misionera. A don Jorge Enrique, Lito Rivera, la gente de Global Play, medios de comunicación, señora Lolita. Ya estamos listos. Estamos preparados. En 5 minutos mañana, señor.
Mónica, bienvenida. Muchos éxitos, que Dios la siga bendiciendo. Un abrazo especial para todos ustedes, para el padrecito que es el que va a dirigir la rumba del de abajo. Un aplauso, por favor. Bueno, estamos todos unidos. No veo al maestro Robinson por aquí, por ninguna parte. ¡Oh, maestro! Bienvenido. Él es el maestro, nos va a acompañar la segunda parte de la aerorumba. Estamos aquí porque todos tenemos... Y todos vamos a hacer el... Ok, eso es todo. Vamos a bailar. No se preocupen por los pasos. No piensen qué dirá la gente. Si se caen, levántense y bailen. Si se equivocan también. Lo único que queremos es que bailar y ser felices. Desde la segunda fila hacia atrás, damos un paso, por favor, para que tengamos más espacio. Hagámoslo bien. Exactamente. Aquí ya tenemos donadores. Don Arsenio Guamán, muchas gracias. Dios le bendiga. Allá el caballero también, que tiene la el sitio dispuesto. Muchas gracias. Bienvenidos. Cualquier recurso, no olvidemos el objetivo, 180 millones de pesos. Arriba ese ánimo en la radio, hace el milagro. Bienvenido, bienvenido. Dios le bendiga, muchas gracias. Don Arsenio, muchas gracias. Si tocame como el mundo de frente, calculando cada paso por la mente. Mucha fuerza en la Radiotón, hace el milagro, a ver los niños. Eso. Gracias, Policía Nacional. Hospital San Vicente de Paul. Red Vital. Con mucha sonrisa, mucho amor, mucho corazón, mucha tolerancia y sobre todo, mucha salud y vida. Gracias. El agradecimiento a la Personería Municipal, Secretaría de Gobierno, Consejo Municipal. Thank you.
sus donaciones en el Banco de Bogotá, Oficina Paipa o aquí en la Concha Acústica. Ya vendrá la primera cifra. Y de nuevo, el son de ya, con Zapuchino. Ya está abierto el Banco de Bogotá y aquí la urna en la Concha Acústica. Vamos a pedir el palmotillo para ver con qué es que va a salir.
gente de Semejante Danza, ¿no? Sí sabía, ¿no? Claro. Dianita, felicitaciones. Muy bien. La familia Misionera, arriba, 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 arriba. Ya viene el primer conteo. Ya viene la primera cifra. Bien, la expectativa está. Traigan, acompáñenos, traigan su familia. Acompáñenos acá, por favor. Les invito para que nos quedemos con nuestro gran bailarín Robinson, por favor, disculpen la gite, que continúa la otra media horita de rumba. Muchas gracias. Y el aplauso a la profesora, instructora, gracias. La gente de Tecnofit Body Gym, a Ion Rosas en la parte de el agua. Hoy está cumpliendo 74 años Sir Paul McCartney, por si acaso. Muy bien, nos vamos. Ya el Banco de Bogotá sigue recibiendo y en pocos minutos vamos a conocer la primera cifra oficial. Doctor Ricardo, ¿qué tal si le contamos a la gente cómo estamos de cifras? Esta cifra que vamos a encontrar aquí, ya está en conteo el contador. Sí. Es lo que se reunió hasta el día de ayer. Cuando cerró el banco. Exactamente, cerró el banco. Bueno, mucha expectativa, mucha atención cuando ya llevamos una hora, 7, 8 minutos. Y comenzamos. Y empieza a aparecer la cifra. ¡Ojo a la pantalla! Aplauso, aplauso, más arriba. Eso, va creciendo. Eso, va creciendo. Va creciendo. Estamos haciendo parte de este milagro, la Radiotón, con dos cuentas habilitadas para su consignación. Bueno, ya son 20, 30. Javier, 40. Fuerza, fuerza. Sigue el contador, fuerza. El aplauso, a ver. 100, 200. 240. Vamos a llegar al medio millón. Vamos a llegar al medio millón. Llega, paramos, pasamos, pasamos. Mucha fuerza. Mucha fuerza, eres parte del milagro. Llegamos al millón y medio. Qué bien, qué bien. Primera hora. A los 2 millones. 540 mil. Ahora esto está. Nos quedamos. ¡Oh! 3.500. Bien, bien. 4.500. 4. 5, 6. 7. Por Dios, qué bien. 8.500. El aplauso. 8.540.410, Javier. Bueno, un aplauso fuerte para quienes han hecho sus primeras donaciones en el banco. Y el objetivo. Son 180, ¿cuánto nos falta? Bueno, ya estamos, arrancamos. Lo importante, a veces en la vida lo difícil es comenzar. Recordando hoy a los diputados del Valle, hace 9 años de su asesinato. También estamos enviando nuestro mensaje de condolencia a la familia Blue Radio por el fallecimiento de nuestro colega periodista Gonzalo Jiménez Cuervo en la ciudad de Tunja. Su sepelio será en el día de mañana y su familia solicita no enviar flores, sino participar de una fundación en la cual Gonzalo era padrino, que fuera corresponsal del canal Caracol de Televisión. Gonzalo Jiménez Cuervo, que descanse en paz. Muy bien. Eso es.